Hola, ¿qué tal? Ahora desarrollaremos pruebas no paramétricas. En primer lugar, veremos la U de Mann-Whitney, que son o que es una prueba para dos muestras independientes, pero las cuales no cumplen con la condición principal, que es no provienen de poblaciones con distribución normal. Es por ello que al no contar con este requisito, se tiene que trabajar con pruebas no paramétricas. En este caso, la U de Mann-Whitney. Veamos el caso. Un estudio utilizó tomografía computarizada por rayos X para reunir datos de volúmenes cerebrales de un grupo de pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo y un grupo control de personas saludables. La lista adjunta presenta los resultados muestrales en mililitros para volúmenes del hemisferio derecho. Utilice un nivel de significancia del 0.05 y pruebe la aseveración de que los pacientes obsesivo-compulsivos y las personas saludables tienen el mismo volumen cerebral. Entonces, lo que se quiere comparar es el volumen cerebral entre las personas saludables y las personas obsesivas compulsivas. Aquí tenemos las dos muestras. Repito, no provienen de poblaciones normales estas, por eso utilizamos la U de Mann-Whitney. Además, estas dos muestras son independientes. Proponemos entonces nuestras hipótesis. Lo que nos pide probar es de que tanto las personas saludables y los pacientes obsesivos tienen el mismo volumen cerebral, es decir, que la mediana 1 con la mediana 2 de los rangos de la primera y segunda muestra son iguales y la hipótesis alternativa son diferentes. Bien, para ello entonces necesitamos utilizar un estadístico de prueba. Este estadístico de prueba, debido a que cada muestra tiene más de 10 datos, vamos a hacer una aproximación a la normalidad con la Z de prueba. Muy bien, para ello vamos a necesitar el valor U. U es igual al producto de las cantidades de muestras de ambos más la cantidad de muestra 1 por la cantidad de muestra 1 más 1 partido por 2 y le vamos a quitar todavía eso, R. ¿Qué cosa es R? R es la suma de rangos de la primera muestra. Muy bien, ¿qué se hace entonces? Se tiene que tomar todos los datos como si fuese un solo grupo. Bueno, aquí ya están, pero además deben de estar ordenados de menos a más. Una vez que están ordenados, vamos a poner los rangos de cada uno. Entonces, el primero sería el dato, valga la redundancia, primero. Segundo, luego el tercero, luego el cuarto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo los rangos. Eso significa, o qué cosa quiere decir, poner los números ordinales al lado de cada dato. Es decir, el orden que ocupa cada dato después de haber sido ordenado. Entonces estos son los rangos que van del 1 al 24. Sin embargo, vemos que este par de datos están siendo iguales. Por lo tanto, sus rangos también deben de ser iguales. Cada vez que tengas datos iguales, los rangos también deben ser iguales. Por ese motivo, vamos a corregir estos rangos, estos números ordinales. Del 1 al 6 no tenemos problema, pero sí este 7 y 8 debe ser en realidad el mismo. ¿Qué se hace? En ese caso, se saca el promedio de estos dos rangos. Si hubiesen más rangos diferentes, pero cuyos datos son iguales, también se tiene que extraer el promedio. En este caso sería 7.5, el promedio de 7 y 8. Y eso vendría a ser los rangos de estos dos datos iguales. En los siguientes, como no se repiten, no son iguales los datos, entonces los rangos siguen siendo los mismos. Solamente hay un cambio en estos dos. Muy bien, ¿qué se hace a continuación? Necesitamos R. ¿Qué cosa viene a ser R? La suma de los rangos de la primera
muestra. Vamos a calcular entonces R a continuación. ¿Cómo así? Vamos a identificar quiénes son los rangos que corresponden a la primera muestra. Tenemos 0.308, entonces el 6 viene a ser uno de ellos. Luego tenemos el 0.407, el 0.407, tenemos el 0.463, luego el 0.21, tenemos también el 0.455, el 0.334, 334, bueno, cualquiera de los dos, el 0.304, el 0.287, tenemos también el 0.34, el 0.344, el 0.288, el 0.305. Entonces, el 0.305, aquí tenemos su rango. ¿Qué viene a ser R? La suma de los rangos de esa primera muestra. Así que hacemos igual y ahora hacemos una suma. Indicamos a Excel entonces que se tiene que sumar todo ello. También se tiene que sumar el número 10, el número 13, el número 17 y el número 19. Cerramos paréntesis, Enter. Y ya tenemos la suma de rangos de la primera muestra. ¿Qué se hace a continuación? Vamos a calcular esto que tenemos es R. Ahora vamos a calcular U. Ok, entonces vamos al cálculo de U. En el caso de U es igual a el producto de las dos muestras. Es decir, en este caso tenemos 3 por 4 columnas son 12. Y lo mismo pasa en el siguiente grupo. Es decir, que sería 12 por 12. Pero a eso hay que agregarle una nueva operación. La cantidad de datos de la primera muestra por lo mismo más 1, es decir, 13. Y eso partido todavía por 2. Y a ello debemos de quitarle la suma de los rangos que hemos encontrado. En este caso del grupo 1. Y ya tenemos el valor de U. ¿Ok? Ya tenemos entonces el valor de U. Es 134.5. ¿Qué más? También ahora necesitamos calcular la Z de prueba. Entonces, si vamos a trabajar con este estadístico porque la cantidad de datos en ambos grupos es más a 10, sabemos que por nuestra hipótesis alternativa que lleve el signo diferente, esta debe ser una prueba en dos colas. Y el valor de Z crítico, el que separa la región de rechazo y aceptación, será 1.96 cuando la prueba o el nivel de significancia sea de 0.05. Entonces, de menos infinito a menos 1.96 es la zona de rechazo. De menos 1.96 a 1.96 la zona de no rechazo o aceptación. Y de 1.96 a infinito la zona de rechazo. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra Z crítica y lo único que nos queda es nuestra Z de prueba. Así que veamos cuánto viene a ser la Z de prueba. Y eso se va a calcular de la siguiente manera. En la parte superior vamos a poner la U que hemos encontrado menos el valor de N1 por N2. Es decir, la cantidad de datos de ambos grupos que sería 12 por 12, 144. Y ese 144 partido por 2. Entonces podríamos hacerlo mentalmente. 144 si partimos por 2 es 72. Todo eso dividido entre la raíz y dentro de la raíz ponemos nuevamente el producto de ambos que vendría a ser 144 por la suma de ambos más 1. 12 más 12 más 1 haría 25 y eso vamos a dividir todavía
entre 12. Bien, cerramos ahora sí paréntesis. Y con ello ya tendríamos la operación. Entonces, a ver, acá ponemos los respectivos paréntesis y ahora sí. Y tenemos la Z de prueba igual a 12.5. Prácticamente esto cae en la zona de rechazo. Y ya tenemos entonces nuestra Z de prueba. Ahora, si nos dice que se encuentra en la zona de rechazo, ¿qué quiere decir ello? Que nuestra hipótesis alternativa, ahora sí, nuestra hipótesis alternativa, o mejor dicho, la hipótesis nula, vendría a ser falsa, porque está dándonos a conocer que rechacemos, es decir, las medianas de ambos grupos no son los mismos. ¿Qué quedaría? La hipótesis alternativa, que ambos son diferentes. Por lo tanto, la mediana del grupo, la mediana del grupo 1 es diferente a la mediana del grupo 2. Bueno, entonces aquí vamos a poner un momentito la cantidad, a ver, vamos a editar para que se note mejor. Ahora sí, entonces la mediana 1 es diferente a la mediana 2. ¿Qué indica eso? ¿Qué implica? Que tienen diferentes, ok, diferentes volúmenes cerebrales los pacientes saludables y los pacientes obsesivos compulsivos. ¿Hay evidencia suficiente entonces para justificar el rechazo de la afirmación de que los volúmenes de las personas saludables y de los pacientes obsesivos compulsivos son, ok, de que los volúmenes cerebrales, disculpen, aquí vamos a poner volúmenes cerebrales de las personas saludables y de los pacientes obsesivos compulsivos, en este caso son iguales. Entonces aquí vamos a corregir, son iguales. Eso vamos a rechazar. ¿Ok? Por eso dice que hay suficiente evidencia para justificar el rechazo de que los volúmenes cerebrales son iguales. Conclusión, que son diferentes. Y eso sería la prueba de la U de Mann-Whitney. Espero se haya entendido y nos vemos en el siguiente video. Universidad Continental. El poder del conocimiento.